Y miren, Mayela Laguna, quien confirmó hace unos días que interpondría una apelación en contra de Luis Enrique Guzmán, cambió de decisión y desiste de su lucha legal. Escribió: "Hoy me dirijo hacia ustedes porque he decidido hoy, 26 de noviembre de 2024, dejar la apelación. Los que siguen este caso saben a qué me refiero. En su mensaje expresa su inconformidad con el proceso judicial y con las supuestas irregularidades que observó durante las audiencias, particularmente en la cadena de custodia de las pruebas. Sin embargo, aseguró que su decisión de desistir responde a un deseo de cerrar este capítulo por el bienestar de su hijo". Y continúa este comunicado que escribió: "Ya no quiero seguir, quiero que se quite el apellido lo antes posible y seguir con nuestras vidas". También destacó que ha hecho todo lo posible por proteger a su hijo y brindarle una vida tranquila, lejos de las tensiones generadas por todo este caso, y aseguró que tiene la conciencia tranquila, y creo que es lo mejor que puede hacer, alejarse completamente ya de los medios de comunicación, darle una vida tranquila a su hijo, lejos de todo esto, y desde mi punto de vista sí cambiar un poquito incluso hasta el nombre, para que él no crezca viendo todo esto que sucedió, porque yo creo que ya debe tener pues alguna afectación, porque los niños no son tontos y se dan cuenta de todo. No, de todo, y te oyen hablar y te ven llorar. Al final la ha pasado muy mal, claro. Mayela, y creo que puede ser un nuevo comienzo. El abogado era el que le insistía, el doctor Porfirio Ramírez, en que llegaran a las últimas consecuencias. Pero no tiene caso. A veces ahora sí que hay que aprender a soltar y dejar ya el tema, y ella de ahora en adelante hacer su vida. Claro. Porque si no, lejos de hacer bien al niño, era peor. Porque además acuérdate lo que platicaron, que cuando el niño dice que desde mi punto de vista no estuvo bien, porque estamos hablando de un niño, o sea, a mí Mayela y Luis Enrique realmente lo que hagan con su vida pues no es de preocuparnos porque ya son dos adultos, pero se estaban llevando entre las patas a un niño. Cuando el niño llega y le dice a Luis Enrique papá, y le dice: "No, yo no soy tu papá, ve y pregúntale quién es". Sí. O sea, también creo que no son formas y también creo que eso pudo haber afectado. Sí, y yo creo, mira, si ya hubo tres pruebas, la que hizo Luis Enrique, más dos con los peritos, pues ya dejar la historia y seguir adelante. Ahora, yo creo que sí puede haber una afectación para el niño, y seguramente el abogado Porfirio, pues lo que quiere continuar, porque son muchos focos y muchas cámaras y mucha televisión y muchas redes sociales y demás, pero... O sea, hay que tomar en cuenta también la afectación del chavito. Sí, ¿no? Hay un niño de por medio, piensen en eso. Vamos a darle vuelta a la información, vámonos con el Bocachueca, buena onda, millonario. Hablo de Karim León, es un supernovio, además de un gran cantante. Echó la casa por la ventana para festejar, pero a lo grande, el cumpleaños de su novia Meilín, fuegos artificiales, música en vivo, súper detalles. ¿Quién no quiere un novio así? Bueno, hasta yo quiero un novio así.